Buen día. Me parece que ahí está Estrella, Me parece que está Estrella y Betty, si no me falla la vista. ¿Cómo les va? ¿Me ponen buen día, Fabio? ¿Cómo andan? Bueno, 3, son y 30 y ya son los 3 en la sala. Me encanta esto. Creo que está Estrella, creo que está Betty y no llego a ver el otro icono. Y vuela un me gusta, como a mí me gusta, para sentirme acompañado. ¿Cómo anda, gente linda? Que el miércoles pasado no nos vimos. ¿Cómo están? ¿Preparados para trabajar cognitivamente? Cora y su gorra de lentejuelas plateadas está siempre. Muchos del elenco estable de este espacio, ¿eh? Gracias por acompañar. ¿Quién más está ahí? Adriana, me parece también, ¿no? Ahí se me mueven los íconos, no llego a verlo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Silvia Pérez, buen día. ¿Cómo te va, Silvita? ¿Cómo andás? ¿Cómo has pasado Pesaj? Contame. Póngame comentarios, ¿cómo ha pasado Pesaj? Pesaj de cuarentena. Y bueno, ha tocado esto, ¿qué le vamos a hacer? Han tocado tantas que esta es una más. Hola, buen día, Fabio. Hola, Esther, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Esther? Un gusto que estés ahí. Corita, lo mismo. Sí, a Cora. Cora tiene un icono que es su gorrito plateado, que yo indefectiblemente la veo. Por supuesto, Pablito Bilski Bachi, acompañando siempre. De hecho, el trabajo cognitivo de hoy se lo debemos al gran Pablo Bilski. Y está mi amiga Luisa Applebaum también ahí. Se me corrió el icono, pero la estoy viendo. Vi que estaba el icono recién. Ahí está el icono de Luisita. Silvia Pérez en mi casa. Bueno, hay que cuidarse. No hay que salir, así que está muy bien que hayan estado en casa. Luisita Applebaum, mi amiga Luisita Applebaum también presente. Gracias por acompañar. Pablito siempre. Mira, hoy empezamos el trabajo cognitivo con una placa de humor que mandó Pablo, de un músico que contesta todo con notas musicales, que vamos a convertirlo en trabajo cognitivo. Así que mira si Pablo no está presente en este espacio. Con Aficomán, no entendí eso. Con Aficomán, ayúdame un poquito, Silvia. Sí, yo te vi, Estrella Bloom, yo te vi la cara en los iconos del teléfono. ¿Cómo estás? Adriana Jase, ¿cómo te va, Adrianita querida? ¿Cómo andás? A ver, quiero ver el sticker de regalo de este miércoles. Momento esperado de la semana. Adrianita siempre me trae un sticker de regalo. A ver, gracias Corita por tu comentario. Adriana Jase, me encantó, es una especie de como un dragoncito bailando, me encantó Adri, gracias, ya todos los miércoles me trae un sticker de regalo, te mando un beso grande, gracias por acompañar siempre. ¿Te volviste religioso? Me pone Pablo, por la barba, viste, y en cualquier momento. Teresa, hola Tere, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, me encanta que de a poquito van llegando. Silvia Pérez, chocote a los chicos. Bueno, está muy bien, me parece muy bien. Bueno, a ver, cuenten cómo han pasado este Pesaj virtualizado, ¿no? En medio de la pandemia. Cuenten un poquito, que nos quedan unos segundos antes de empezar a trabajar cognitivamente. Adriana Jase me manda un emoticón. Gracias, Adri. Un beso grande para vos. Bueno, ya somos unos cuantos en la sala, estamos casi listos para empezar. Como les decía, el trabajo cognitivo del día de hoy se lo debemos a mi amigazo Pablo Bilski, siempre tan presente, mandando buen material. Me mandó una placa de humor muy buena, pero muy, muy buena, en la cual un músico responde solamente con lo que él conoce, que son notas musicales. Entonces vamos a hacer una serie de preguntas y vamos a ver, a partir de notas musicales, cómo es que las podemos responder. ¿Están listos para trabajar? Voy a abrir la plaquita por acá. En familia, me parece muy bien. Bombones, me parece muy bien. Y Pablo, que mandó un emoticón, que se está riendo. Bueno, a ver. ¡Hola, Gloria! ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Qué lindo verte por acá, por Hofes. Una alegría verte por acá, Gloria. Bienvenida a este espacio. Bueno, vamos a empezar a trabajar entonces. Les decía entonces que Pablo me mandó una placa de humor muy buena, realmente fabulosa, en la cual un músico contesta todo con notas musicales. Te transfiero a vos el problema y lo abrimos como el trabajo cognitivo de apertura del día de hoy. Le
Les pido a ustedes que contesten, como si fuesen un músico, con notas musicales, el nombre de un perro famoso. Espero tu respuesta a partir de ahora. Pueden responder solamente con notas musicales. A partir de ahora. Le preguntan a ustedes, que ahora son todos músicos, que digan el nombre de un perro famoso de la televisión y solamente pueden contestar con notas musicales. ¿Qué perro me dirían? Sí, el collie, tal cual. Yo me sirvo agua mientras tanto. Le estoy preguntando a todos ustedes que son de la Filarmónica del Siam Hofe Yamia, que me digan el nombre de un perro famoso de la televisión y solamente pueden contestar con notas musicales. Y Adrianita Hasse, la capa de Adriana Hasse, puso Lassie, tal cual. Lassie es la primera respuesta. Aplauso para Adri, y seguramente viene la catarata de respuestas atrás. Lassie es la respuesta. Bien. Segunda pregunta que le hago a ustedes, que ahora son todos músicos y que solamente contestan con notas musicales. Cuando tu novia te pide algo, ¿vos qué le contestás? Espero tu respuesta desde ahora, y son tres notas musicales ahora. A ustedes que son músicos les pregunto y pueden solamente responder con notas musicales. De hecho, esta respuesta son dos o tres notas musicales. Cuando tu novia te pide algo, ¿vos qué le contestás? Va apareciendo Lassie, hay un poquito de delay en las respuestas hoy. Segunda consigna de para ustedes que son músicos y solamente contesta con notas musicales, cuando tu novia o cuando tu novio te pide algo, ¿vos qué le contestás? La sí, 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 mi, la sí, puede ser, o si no, sí, mi. Es buenísimo esto. Cuando tu novia o tu novio te pide algo, ¿vos qué le contestás? Sí, mi, y nos faltaría una nota más. Sos un... Claro, sí. Sí, mi. Y que es muy común decir cuando uno valora mucho a alguien. Sos un... Sí, mi. Sí, mi sol. Bien. Muy bien. Sí, mi sol es la segunda respuesta. Bien. Le preguntan al músico, que en este caso el músico son ustedes, y solamente contestan con notas musicales. ¿Qué hace para saber cuántos metros tiene una pared? Si mi sol, perfecto. Cuando le preguntan, ¿qué hace para saber cuántos metros tiene una pared? Con tres notas musicales pueden responder, y esa respuesta me la vas a decir vos por el chat que tenemos abierto en vivo. Bien, si mi sol era anterior. Consigna número 3. Ustedes son músicos, solamente pueden responder con notas musicales. ¿Qué hace para saber cuántos metros tiene una pared? ¿Qué es lo que hace? Espero tu respuesta a partir de ahora. Estamos con un poquito de delay hoy en el chat de Facebook. Señor músico, ¿qué hace usted para saber qué largo tiene una pared? Y el músico responde... Si mi sol era la anterior. Vamos todavía porque va bien esto. Tenemos un poquito de delay en el chat de Facebook, pero vamos bien. Estamos en la tercera consigna. Señor músico, ¿qué hace para saber cuántos metros tiene una pared? ¿Cómo me contestás esto con tres notas musicales? Yo pongo música y bailo mientras tanto. La mi do, bien Estrella Bloom, bien Adrianita, la mi do, bien la mi do, bien, 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 bien la mi do, y apareció la catarata de respuestas. Genios totales, genios totales y absolutos. Bueno, señor músico, le quiero preguntar, ¿qué hizo aquel hombre con la reja? ¿Qué hizo el herrero con la reja? ¿Qué hizo el herrero con la reja? Perfecto, la mi do, perfecto. Buenísimo, unos capos totales. Mirá qué forma distinta de trabajar cognitivamente con humor, ¿no? Estamos ahora en la cuarta pregunta. Señor músico, le quiero preguntar, ¿qué hizo el herrero con la reja? Y me contestás con notas musicales. Son tres notas musicales. Siempre le encontramos la vuelta para ir por un lado distinto, ¿no? ¿Eh?
señor músico me dice, por favor, que hizo el herrero con la reja y me responde con tres notas musicales. Yo espero, me hago tiempo. Siguen llegando a la respuesta anterior. Pero ahora estoy preguntando a ustedes que son músicos, ¿qué hizo el herrero? La re sol. Yo tenía otra acá, pero puede ser también. La re sol, nos falta algo. La soldó, vamos todavía. O la resoldó, también puede ser. Mirá cómo son de capos totales que me dicen la soldó o la resoldó. Me dan incluso dos respuestas, unos genios totales y absolutos. Bueno, buscándole siempre la vuelta a esto de trabajar cognitivamente de una forma distinta. Corita, Teresa, todos mandan su respuesta, la soldó. Bien, vamos a esta, nos quedan dos. La última es maravillosa, directamente maravillosa. El músico agarró un helado de dulce de leche y lo probó dos veces. ¿Qué es lo que hizo el músico con el helado? Espero tu respuesta a partir de ahora. O mejor dicho, se lo voy a preguntar en primera persona para que me puedan dar la respuesta bien. Perdón, voy de vuelta. Ustedes que son músicos tomaron un helado de dulce de leche y lo probaron dos veces. ¿Qué es lo que hicieron con el helado? Pueden contestar solamente con notas musicales. Cambié, ¿eh? Ustedes que son músicos tomaron un helado y lo probaron dos veces. ¿Qué es lo que hicieron con el helado? Hola Simón, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Haxameas para vos también. Un fuerte abrazo, gracias por estar siempre acompañando este espacio. Lamió, claro, la relamí. Lamió. Bueno, relamí, a mí me gusta más. Relamí. O la relamí, podría ser también. ¡Qué capos que son totales, totales y absolutos! Y la última, a modo de premio, se las digo yo, relamí. Vamos, Estrella, todavía. ¡Qué capos que son, eh! Cómo me cazan en el aire, pero todas las consignas. Y por último, una que se las digo yo, porque es difícil de sacar y es maravillosa. Escuchen esto, por favor. Le preguntan al músico, por último, ¿a usted todavía lo mantienen sus padres? ¿Y saben qué contesta? Contesta que sí, pero sí algo. Le preguntan al músico, por último, ¿a usted lo mantienen todavía sus padres? Están llegando las respuestas anteriores. Y el músico contesta sí, pero falta algo más. Es muy bueno esto. Por último, señor músico, ¿a usted todavía lo mantienen sus padres? ¿Y saben qué contesta? Sí, sostenido. Es maravilloso. Sí, sostenido. Una cosa maravillosa. Bueno, gracias Pablito Bilski por esta placa de humor que la hemos convertido en trabajo cognitivo. Pablo siempre mandando material del mejor para reírnos, para escuchar buena música y para trabajar en el verano. Allá en el verano no, este, el otro. Lo habrán visto acompañándome en Amia para la Vida siempre. En el momento de taller con buen material. Fabio, recién me engancho con el taller. Que tengas un lindo miércoles. Gracias Simón, gracias por estar siempre ahí acompañando y apoyando el emprendimiento. Bueno, ha llegado el momento de la primera recomendación, que ustedes saben que la primera recomendación siempre es de humor, porque en el SIAM, como siempre digo, tenemos de todo, menos un espacio que sea específico del humor. El humor es algo bastante difícil de abordar, porque en el humor quedan al descubierto y al desnudo muchas cosas humanas a veces no tan plausibles. Entonces hay que tener realmente mucho cuidado con el tema del humor. Hoy les traigo una vez más, al capo total y absoluto de Roberto Moldavsky, haciendo otra de sus cartas de amor, de ese ciclo que hace en Radio Continental, en el programa de Fernando Bravo. Y esta es la carta de amor de un mercero. Sí, de uno que tiene una mercería que es total, completa y absolutamente genial. Son creo que 4 minutos, no te lo podés perder. Y tiene algo también de trabajo cognitivo en realidad. Porque muchas veces une sonidos de palabras para darle sentido. Tenés que estar realmente muy atento.
Elena Rosenblatt. Para vos, soy nueva. Hola, soy Elena. Elena, bienvenida a este espacio. Gracias por estar ahí. Sos bienvenida siempre, todos los miércoles, 11 y media de la mañana, de 11 y media a 12, para jugar cognitivamente y estar con las neuronas encendidas. Bueno, hecha la primera recomendación del día de hoy, que es de humor, ya son las 12 menos cuarto, pasaditas, vamos a empezar a trabajar cognitivamente. ¿Están listos? Ponemos una cortina de trabajo. Esta me gusta más, mira. Escucha, esta me gusta más. Estas más electrónicas, más para trabajar. Bueno, a ver, vamos a empezar a trabajar cognitivamente. El sábado tocó ir a hacer compras. Película de terror total, ¿eh? O sea, nada de Carrie, nada del inquilino de Polanski, nada de Chucky. Salir a hacer las compras es una película de terror. Y en un momento me paro en la góndola y te ponen hoy 20% de descuento, pero no te ponen el total. Por lo cual, yo con el barbijo y la máscara tuve que sacar en el momento la cuenta de memoria. O con la capocha, y digo, está buenísimo esto de ejercitar con matemáticas y con porcentajes. A ver, decime lo más rápido posible, ¿cuánto es el 30% de 140? Y mejor todavía, decime después cuánto es 140 menos un 30%. Trabajamos con un poquito de matemáticas, algo muy básico, muy simple, pero siempre esto de sacar cuentas es un ejercicio cognitivo fabuloso. Uno se quiere poner creativo, inventar cosas nuevas y está muy bien. Ahora, esta cosa tan simple de sacar mentalmente cuentas es un trabajo cognitivo como pocos. Quiero que me digas cuánto es el 30% de 140 y cuánto es 140 menos el 30%. Claro, el 30% es 42. Perfecto. ¿Y cuánto es 140 menos 42? No. 42 es el 30% de 140. Entonces, ¿cuánto es 140 menos un 30%? Espero tu respuesta. ¿Cuánto es el 30% de 140? Ya me han dicho 42. Entonces, ¿cuánto es 140 menos 42? No, no es 118. 140 menos 42 es 98. Ahora sí, vamos todavía. Y hemos pasado por las matemáticas. Bueno, vamos a jugar ahora un poco al Tutti Frutti, juego clásico, 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 en el cual movemos la cabeza. Y hoy nos vamos a meter con una categoría bastante común dentro de este espacio, que es la categoría de lo vintage. ¿Vos te acordás qué es lo vintage? ¿Te acordás? 98. Gracias por tu respuesta, Silvia. Gracias, Adriana, por tu respuesta correcta. Bueno, lo vintage es una categoría muy interesante que se creó hace no demasiado tiempo de objetos reales o de objetos culturales. Pueden ser objetos, pueden ser cosas o pueden ser objetos culturales que todavía no se les puede dar el rango de antigüedad, pero que no son actuales. Por ejemplo, el teléfono de Entel, ¿viste? El de plástico, o una máquina de escribir sería un objeto vintage, porque no entraría en la categoría de antigüedad, pero tampoco es algo actual. Entonces, vamos a jugar un poco ahora al Tutti Frutti. Me tenés que decir objetos reales, o sea, cosas, o objetos culturales, que estén dentro de la categoría vintage, y que empiecen o que contengan la letra I. Por ejemplo, la mecanografía, que ya no existe más. Espero tus respuestas a partir de ahora por el chat que tenemos habilitado por el Facebook. Y el tipo mientras tanto baila, ¿viste? Quiero que me mandes del Tutti Frutti del día de hoy, categoría vintage, que ya te conté que era lo vintage, objetos que no son antigüedades, pero que son, no son actuales. Sí, que empiecen, los que contengan la letra I. Taquigrafía, sí, Tere, la taquigrafía no existe más porque se graba ahora. Genia total. Taquigrafía, mirá cómo Teresa y Adriana coincidieron en taquigrafía, que era todo un oficio ese, ¿no? En el Congreso, por ejemplo, había taquígrafos, ¿no? Bien, 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 pero quiero más respuestas. Yo dije mecanografía, Teresa y Adriana dijeron taquigrafía. Vamos todavía, quiero más respuestas. Palabras de objetos reales o objetos, o objetos culturales que empiecen o que contengan la letra I.
licuadora y radio. No, licuadoras hay hoy día, sigue habiendo licuadoras y radios también. Así que no, Elena, licuadora, radio no. Vintage, objetos reales o objetos culturales que no sean actuales, pero que tampoco tengan el rango de antigüedad. Eso es lo vintage. Por ejemplo, la máquina de escribir Olivetti, ponele, ¿no? Por eso estaba bien taquigrafía, porque no hay más taquigrafía. Ahora se graba todo directamente. Bien, bien, muy bien. Quiero más, más respuestas. Quiero más respuestas del Tutti Frutti Vintage con la letra I. Está medio lento el chat hoy, ¿eh? Está medio lenteja el chat de Facebook. Yo sé que hay respuestas que están llegando. Se quedaron paralizados con esto. Taquigrafía, mecanografía. Hay más, ¿eh? La vitrola, claro que sí, bien estrella, vitrola, bien, 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 bien. Vitrola puede ser una respuesta. El Winco, videocasetera, ahí está, videocasetera, vitrola. Claro que sí. Bien, 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 bien. La videocasetera, que la videocasetera es vintage total, no hay más videocasetera. No se usa más videocasetera. Bien, bien. Sol de noche, me pone Pablito. ¿Pero dónde tenés la I, Pablito? Sol de noche no tenemos la I. No tenemos la I, Pablito, en Sol de Noche. Vitrola, videocasetera. Bueno, listo, me doy por contento. Bien, le hemos sacado bastante el jugo a esta consigna y ha llegado el momento, ha llegado el momento de la segunda recomendación del día. Como ustedes saben, es de música. El Primus, el calentador Primus, ahora sí, el calentador Primus, bien. Bueno, muy bien, sigamos adelante. Vamos a la recomendación de música del día de hoy, porque no nos podemos quedar sin humor y sin música. Videocasetera, muy bien. Bueno, la recomendación de música del día de hoy tiene que ver con Pesach. Ustedes saben que la ópera Nabucco de Verdi contiene el Va Pensiero, o sea, el Vuela Pensamiento, que es una parte de esta ópera en la cual el pueblo de Israel está yendo por el desierto después de la salida de Egipto. Es un himno de la libertad a nivel mundial, está considerado como el segundo himno italiano, una obra maravillosa que es emblema, es un himno mundial realmente. Y hoy ustedes seguramente lo conocen, pero lo que les traigo es la versión del Va Pensiero, o sea, del Vuela Pensamiento de Giuseppe Verdi, de Nabucco, de la ópera Nabucco, subtitulada al español para que entiendan palabra por palabra lo que se está diciendo, que es realmente hermosísimo. Así que primera recomendación del día de hoy, el señor Roberto Moldavsky haciendo la carta de amor de un mercero, y la recomendación de música es de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, el Va Pensiero, subtitulado al español con letras grandes para que lo puedas leer sin mucho problema. Vos sabés que yo termino ahora a las 12 en punto este espacio, lo que hago es subirlo para que lo puedan ver más tarde si quieren. Y en el momento les escribo, les pongo recomendaciones del día, como si esto fuese un restaurante, y les pongo humor y música, tocan las letras celestes y se van navegando por los navegadores de internet hasta YouTube, y ahí ven humor y música recomendado de la semana. Así que calculen que 12 y 10, más o menos, 12 y cuarto, como mucho, lo tienen subido, y está en el chat de la conversación de este taller. ¿Seguimos? Vamos, sigamos adelante. Les pregunto, para corto la música y todo, les pregunto, ¿están escuchando la rocola de música judía que programo viernes a viernes para que tengan linda música para el Shabbat y linda música para el fin de semana? A ver, cuéntenme algo de si ven o no ven la rocola. Nos quedan 5 minutos de taller. ¿Les gusta la rocola? ¿Me quieren pedir algo en especial? Rocola de música judía de los días viernes, quiero saber si la están escuchando. Veo que la ven mucho, pero quiero algún comentario acá. ¿Les gustó algo especialmente? ¿Algún comentario de la rocola? Espero por el chat de Facebook del día de hoy mientras voy aprontando la última consigna que les dejo en el día de hoy. Está medio lento. Bueno, mientras llega la respuesta de la rocola, que seguramente viene, pues sé que les gusta mucho, vamos a la última consigna del día de hoy. Y te digo, hay un tango que
menciona un plato muy tradicional del menú, no porteño, sino argentino en general, y nombra un vino y la marca de ese vino, que por supuesto no existe más, esto no es publicidad. Te puedo ayudar un poco y te puedo decir que el título del tango es el nombre del plato, y para ayudarte un poco más te puedo decir que era la interpretación que más se conoce es la de Edmundo Rivero. Quiero que me digas qué plato nombra ese tango y la marca del vino que nombra con el cual van a acompañar ese plato. Espero tu respuesta a partir de ahora y contame si te gusta la rocola y si la estás mirando. Viernes a viernes programo la rocola de música judía para que tengas buena música los días viernes para el Shabbat y que te quede linda música para el fin de semana. Espero tus respuestas. Con viejo vino, siempre me alegra el día. Gracias Cora por tu comentario, esa es la idea, darles un rato de alegría el viernes y que tengan música hermosa para el fin de semana, porque muchas veces son discos completos. Miré Sorba el Griego en la rocola, claro Silvia, gracias. Ay, mirá vos Adri, Jase, chau porque me estoy yendo a darme la vacuna. Qué suerte Adri que te vas a vacunar. Igual hay que seguir cuidándose, ¿eh? No hay que bajar la guardia aunque estés vacunado. Mucha suerte, que no duela. Besitos. Claro, Estrella Blum, qué capa que sos, Estrella, ¿eh? Pucherito de gallina con viejo vino Carlón es la respuesta. Y se llamaba Pucherito de gallina el tango que lo hacía Edmundo Rivero, tan criticado, pero tan criticado últimamente porque desde la mirada de género muchos tangos de Rivero son imposibles ahora de pasar. Bueno, gente, estamos llegando de a poquito al final del encuentro del día de hoy. Pucherito de gallina con viejo vino Carlón, ahí van apareciendo las respuestas en el chat del Facebook. Bien, ¿tenemos tiempo de una más o no? A ver, ¿cómo estamos? Sí, podemos hacer una más, ¿por qué no? Podemos hacer una más. Bueno, a ver, vamos a este juego llamado Conversación Empezada, porque nos quedan 2 minutitos, vamos a aprovecharlos. Vamos a este juego llamado Conversación Empezada, que siempre hacemos, en el cual estamos emulando esa situación que todos vivimos de ir viajando y que hay una persona hablando con otra o hablando por celular y cuenta algo y a vos te falta información para saber qué está diciendo y te carcome la curiosidad y de esa situación surge, inventé este juego llamado Conversación Empezada. Y el del día de hoy dice así: te acostás y quedás como flotando. Te tenés que acostumbrar. Quedás como envuelto. Es sumamente agradable. ¿De qué estoy hablando, gente? Y hay varias respuestas. Elena me pone que hay radios vintage. Ahora sí. Si vos tomás un objeto radio de una radio antigua, estaría perfectamente la respuesta, Elena. Gracias por tu respuesta. Radio vintage, ahí vamos todavía. Ahí vamos. Por ejemplo, la Noblex 7 Mares. Perfecto tu respuesta, Elena. Gracias. Entonces, conversación empezada y vamos cerrando. Ahí está Ana María Pascualini, mi amiga Pascualini de La Boca, que me tira un me gusta y flota globito por ahí. A mí me gusta cuando salen los me gusta y los me encantan porque se vienen en la pantalla como unos globitos y uno se siente acompañado por ustedes. Conversación empezada. ¿De qué estoy hablando? Te acostás y quedás como flotando. Te tenés que acostumbrar. Quedás como envuelto. Es sumamente agradable. ¿De qué estoy hablando? Y ahí, por lo menos 2 respuestas. Ana María Bajorín, hoy llegué al final, buen día. Hola Ana María, ¿cómo estás? Un gusto que estés ahí. Y vuelan los globitos de me gusta. Conversación empezada. Y te acostás y quedás como flotando. Es súper agradable, te tenés que acostumbrar. Y te podés caer, ojo. Es súper, súper agradable. ¿De qué estoy hablando? Te hice la más difícil al final. Y hay 2 respuestas posibles para esta conversación empezada. Dame una. Y el tipo mientras tanto baila, ¿viste? Te acostás, quedás como flotando, se mueve, te envuelve y es súper agradable y súper confortable. Una de las respuestas es algo que se engancha en la pared, en dos paredes. ¿De qué estoy hablando? Escuchar a Sabina.
Ana María Pascualini, sos genial, Yo estoy pensando en unos objetos y ella me pone a escuchar a Sabina. Bueno, si a vos te produce eso, Sabina, maravilloso. Bueno, Teresa me pone el baño de inmersión. Sí, es una respuesta posible. Bien. Sí, Teresa, el baño de inmersión es una respuesta posible. También puede ser la hamaca paraguaya. O también puede ser, me han puesto por ahí, el colchón de agua alguna vez. Cualquiera de las tres respuestas está muy bien. Y a mí me encanta la confesión de mi amiga Ana María Pascualini. Cuando yo digo, te acostás, quedás como flotando. Te tenés que acostumbrar. Quedás como envuelto. Es muy agradable. Ella me puso a escuchar a Sabina. Así que, confesiones de Ana María Pascualini. Gracias. Hamaca paraguaya, ahí apareció la respuesta, hamaca paraguaya. Gente linda, gracias por este rato hermoso que todos los miércoles paso para ustedes. Nos reencontramos el próximo miércoles, 11:30 en punto, para seguir trabajando cognitivamente, siempre con buen humor y con música. Y son las 12:01, casi 2 minutos, como mucho 12:15. En el chat tenés la recomendación de humor de Moldavski y de El va pensiero de Verdi. Gente linda, un placer estar con ustedes. Hasta el próximo miércoles. Chau.